después. Amorcitos, ¿cómo están? Aparezco por aquí y no es la mejor forma ni el mejor momento, pero bueno. Ustedes saben que yo siempre les recomiendo las cosas buenas por aquí. Ustedes saben que yo no hago este tipo de videos nunca. Por lo general no, lo hago. Pero yo siento que si les recomiendo las cosas buenas, también tienen que saber las cosas malas. Y de verdad voy a hablar sobre un sitio en Gandía donde nos han tratado fatal, y es este sitio. Amorcitos, y aparezco por aquí para contarles que ha sido una experiencia súper mala. Tanto estaba súper enfadada que ni siquiera me di cuenta que estaba tapando el micrófono durante todo el video. Pero sí, el lugar se llama Aqua Marina, está justo enfrente de la playa de Gandía. Es el peor servicio, el peor lugar en el que he estado. Simplemente nos hicieron pasar a las 5 de la tarde diciendo que faltaba como una hora para que abrieran la cocina, cuando en realidad ya la cocina estaba abierta. Luego de estar sentados allí por muchísimo tiempo, nos dijeron que no podíamos pedir lo que en realidad a nosotros nos apetecía. Nos dijeron que no podíamos pedir paella porque todos los fuegos estaban llenos, porque había gente que había reservado y que nosotros teníamos que pedir otra cosa. Nos hicieron pedir bebidas y entrantes y luego nos dijeron eso. La verdad es que prácticamente nos dijeron que la gente que tenía reserva tenía mucha más potestad o más importancia que nosotros. Y la verdad es que eso nos hizo sentir súper mal, a un punto en el que la verdad nos quisimos ir y no podíamos porque en realidad ya habíamos pedido. En realidad nos sentimos tan fatal, Jafe y yo, que nosotros dos sí nos fuimos, porque en realidad lo del problema éramos nosotros dos, porque la paella que sí nos dejaban pedir era de mariscos y ustedes saben que Jafe es alérgico, así que nada, chicos, la verdad es que fatal. La peor experiencia, el peor servicio, no vayáis nunca a este sitio, por favor, son de lo peor y creo que nadie merece ser tratado de esa forma y mucho menos en sus vacaciones. Algunos centímetros más tarde. Esto nunca falla, ¿verdad? Estoy tratando de tranquilizarme con lo que me hace más feliz en la vida. Después de Jafe. Pero bueno, sí me he dado cuenta. No me pensaste rápido. Sabes que tenés que compartir, ¿verdad? Uh-huh. Quiero decirles algo, amorcitos. Ustedes saben que de verdad yo no hago esas cosas y me siento incómodo haciéndolo, porque ustedes dirán, ay Dios, ¿qué le pasó a esta? Porque no lo suelen ver en mi canal, pero es que yo creo que es necesario. Yo siempre recomiendo por mis redes sociales hoteles, restaurantes. Hace poco estuve, bueno, ustedes vieron que recomendé el venezolano. No porque sea venezolano, sino porque la atención fue de 100. La comida estaba muy bien. Y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si hay una persona que de repente está viendo mis videos porque quiere ir a Gandía. Yo veo videos cuando quiero ir a un sitio y veo que ese sitio es así, ya sé, para no comer ahí o no ir ahí, ¿me entiendes? Entonces, así como recomiendo lo bueno, también creo que lo malo es importante. Y en esta ocasión me di cuenta de lo importante que es saber a dónde ir, para que no te arruinen las vacaciones, porque creo que es muy, muy, muy mal. O sea, que tú la vayas a pasar mal, como la pasamos. Perdimos una hora, teníamos un montón de hambre, porque de verdad teníamos muchas ganas de comer paella. Y no pudimos porque el restaurante simplemente pasó de tratarnos bien, de tener una buena atención, de simplemente no nos, o sea, querían que comiéramos lo que ellos quisieran y no es justo. Creo que no es justo porque tú estás pagando por eso. No quiero que vayan a llevarse una mala impresión de mí, solo quiero que entiendan por qué lo hizo. Creo que está bien que lo sepa la gente, que es un muy mal sitio. De repente estuvieron en una mala racha, pero de verdad nos trataron a 6 personas muy mal y 6 personas se fueron con un mal sabor de boca. Creo que eso es bastante. No fueron 2 personas, ni una, fueron 6. Así que bueno, amorcitos, ya voy a dejar de hablar del tema y voy a comerme mi helado, está buenísimo. Al día siguiente. Aloha, Mora.
Estamos en la playa, en un chiringuito. ¿Cómo se llama la ciudad? Alicante. ¿Dónde estamos, mi amor? En Alicante, en el puerto de Alicante. Qué bonito. ¿Cómo estás? Yo. Oli. Estás fastidiada por el sol, ¿verdad? No, un poquito. Es que venimos de la que a 30 y qué? 31. Y mira, está el sol. Pero heavy. Ahí lo ves. Amorcito. ¿Y qué opinas? Bien, todo tranquilo. ¿Estamos cansaditos? No, todavía no. Ay. Bueno, llevamos acá, son nuestras vacaciones en Navarra y nadie lo puede negar. Así que, amorcitos, ya como... ¡Qué negra estoy! Estoy súper morena. Como ya es súper tarde, vamos a llegar súper tarde, vamos a estar muy cansados. Seguramente este vlog no lo voy a despedir en el momento que tiene que ser, lo voy a despedir ya. Así que nada, amorcitos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestras vacaciones de verano.